Bienvenidos, damas y caballeros, señores y señoras bonitas. Hoy hablaremos sobre el heredero a la corona británica. Sí, así es, hablaremos del príncipe William. Pero no se asusten, no hablaremos de ningún rumor feo sobre amantes y divorcios. Todo lo contrario, hablaremos de cosas bonitas, del papel que él va a desempeñar en la coronación de Carlitos III. Y ya entrando en el tema, la liturgia del servicio de coronación señala que el príncipe de Gales debe jurar la lealtad y fidelidad al rey. Así que veremos al príncipe William, heredero al trono, arrodillarse ante su padre, después de que éste se haya coronado oficialmente. Veremos cómo padre e hijo entrelazarán sus manos para recitar unas palabras llamadas homenaje de sangre real. Pero esto no será lo único que haga el hijo mayor de la princesa Diana, ya que tendrá su momento de brillar en el servicio de la coronación como el Stole Royal. En compañía de la baronesa Meroni, los obispos ayudarán a ponerle la capa al nuevo rey, mostrando de esta manera no solamente ante el Reino Unido, sino ante el mundo entero el apoyo que le está brindando a su padre. Y recordemos que el primogénito de los príncipes de Gales también tendrá su aparición durante el servicio. El príncipe George marcará historia, ya que nunca se había visto que el hijo de un heredero forme parte del servicio de coronación de un nuevo rey, ya que será uno de los pajecitos del nuevo monarca. Y no sé ustedes, mis joyitas, pero yo ya estoy muriéndome de ganas de que suceda la coronación. Así que por favor dejen un comentario, un like, pero sobre todo suscríbanse que yo los estaré leyendo. Siempre suya la joya de la corona, bye bye.